Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo de la Superliga Espectral. No tanto, tanta Superliga estos últimos días. Hoy, bueno, hoy no es Superliga Europea. Hoy es la Superliga Espectral, es nuestra Superliga. Que bueno, sí, la primera división viene a ser la Superliga Europea, para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo hoy. Voy a poner la música de fondo. Y comenzamos ya con un Cork City con el que hoy, bueno, vamos a ver si podemos renovar la plantilla. Hoy va a ser necesario, va a ser importante vuestra presencia, vuestra participación desde el chat, porque me gustaría renovar. Yo creo que podemos renovar, mejorar un poquito la plantilla, y ahí me tenéis que ayudar vosotros, sobre todo con fichajes del nivel en el que estamos. Que claro, no es fácil, ¿no? Buscar jugadores que quieran venir a este equipo, porque dinero hay, 5 millones. El problema es encontrar jugadores que quieran venir aquí. Para eso será necesaria vuestra labor desde el chat. En cuanto entremos al mercado, ¿vale? Todavía no empecéis. Con calma, con tranquilidad. Aún nos quedan 3 partidos para acabar el año. Y eso que estamos a 23 de diciembre. Bueno, ya sabéis cómo es la Premier. Y esos partidos de locura a final de año, ¿no? Tenemos esos 3 partidos ahí consecutivos. También para empezar el año el día 1. Bueno, una acumulación aquí de partidos de la hostia. También tendremos contra el Sheffield United de ronda en la Papa John's Trophy. A ver si carga. Ahí lo tenemos, esa ronda 3, que son ya 16avos. Son 10, son octavos, perdón. Son octavos de final. Así que bueno, octavos de final de la Papa John's Trophy. Veremos también si avanzamos ronda en esa competición. Hoy para empezar vamos a enfrentarnos al Celtic de Glasgow. Bueno, pues uno de los históricos, ¿no? Un campeón de la Copa de Europa, un campeón de la Champions, el Celtic. Y vamos a enfrentarnos a ellos. Es ahora mismo 10º clasificado. Nuestro equipo físicamente está bien, aunque, bueno, lo que viene ahora, pues son bastantes partidos, bastante acumulación de partidos y de todo. Pero ahora mismo el equipo está bien. En principio está bien y está para competir. Así que vamos a salir tal que así. No voy a hacer cambios. Si acaso ya en los siguientes partidos vamos haciendo un poquito aquí de rotaciones y tal. Comenzamos contra el Celtic. Vamos a por el primer partido de hoy. Ese Cork City Celtic de Glasgow. Duelo británico. Duelo británico en la Superliga Espectral. En esta... Pues sí, Superliga. Estamos jugando el tema de Superliga ahora mismo. Bueno, ya parece que se ha rebajado un poco la tensión y ha bajado un poco el hablar de la Superliga. Pero nosotros aquí tenemos nuestra propia Superliga. Y antes de esta hicimos Superliga Latinoamericana. Y antes hicimos la Superliga Definitiva. E hicimos la Superliga Europea. E hicimos la Superliga Mundial. Aquí el tema Superliga ya sabéis que es algo que hemos hecho bastante. Y bueno, pues bien, ¿no? Supongo. Ojo esta, que buena Tapsoba con Rabihic, marca Rabihic el primer gol del partido del Celtic, ¿eh? Ojo. Bueno, ojo, pues nada, pues yo firmo esto, ¿eh? Yo lo firmo. Pues gol al Celtic y nos ponemos 1-0. Nada más empezar. Pero no se puede pedir más, ¿no? En este comienzo de partido. Ahora a ver si defensivamente estamos un poquito ahí bien. Y oye, el 1-0, 1-0 y para adelante, ¿eh? 1-0, 1-0 y al siguiente. Y puede ser, claro. Ojo que viene el Celtic, ojo que viene el Celtic. Uy, ese rebote, vale, la saca Monolan. Peina Rabihic, le llega el balón a Guamanguitu, que la aguanta, deja para... Caramoco, que aguanta un poquito, esperando que suban los medios. Caramoco, te estás liando ya un poco, creo, Te estás liando un poco, tío. Vamos a ver, estaba viendo ya que te estaba liando mucho. Caramoco, hijo, suelta ese balón. Que te has puesto ahí a dar 1000 vueltas. Vale. La he recuperado yo porque la pérdida de Caramoco me ha parecido lamentable. Vale. Ojo que va Rabihic, balón para Caramoco otra vez, a ver qué hace ahora. Caramoco, que va para atrás. ¡Caramoco! Ese tiro, el segundo palo, y está el segundo gol del partido. Caramoco Dembélé, que marca. Y hace el 2-0. Pero bueno, pero ¿qué ha pasado con nuestro equipo, tío? Bueno, es paso solo dar un poquito más, que estoy en el curro, pues sevillano, que vaya muy bien. Bueno, no, en el trabajo pocas veces puede ir bien, la verdad, es aburrido eso. Pero. Bien, no, bueno, que se te haga corto al menos. Y bueno, pues ya. Podría haberlo resumido el directo. Salvó Buffon ese disparo de Klimala.
Buena recuperación ahora de Mololán. Ojo que salimos, eh. Ojo que sale Mololán a la carrera. Guaman y Tuca solo. Guaman y Tuca solo. ¡Mololán, hijo! ¡Está muy lento! ¡Mololán, hijo! ¡Mololán, hijo! ¡Está muy lento! ¡Dáselo a la carrera que estaba Guaman y Tuca! Parece que le he dado gasolina a Caramoco, sí, sí. Ojo Tapsoba. Tapsoba que se mete para adentro. Vamos a ver, Tapsoba se quiere de defensor. No consigue llegar ese pase a Mario Ordóñez, pero aún así nos vamos 2-0. 2-0 y porque Mololán ha desperdiciado esa jugada, eh. Vendiendo plantillas a tope. Vendiendo plantitas, perdón, a tope. Muy bien, la... la jardinería, la floristería, eso es un... es un campo muy bonito. Se pueden plantar... muchas plantas interesantes, ¿no? No sé si comercializáis ese tipo de plantas. Como que estamos en la segunda parte, es Caramoco jugando en banda derecha, vamos a ver qué hace. Caramoco. Ahí sí puedes arriesgar, puedes perderla, pero no puedes tener una pérdida en el centro del campo. Creo que es una pérdida peligrosa. Pero allí perder un balón en la banda con un centro, bueno, vale, se puede perder. Pero hay que saber perderla, ¿no? Hay que saber perderla, ¿no? Hay equipos que no saben perderla. Hay situaciones en las que son pérdidas peligrosísimas. Ojo esa de Klimala. Por un momento pensaba que iba a pitar penal o algo. El centro, despeja la defensa, sigue el Celtic intentándolo. Caramoco que... roba ese balón y saque de puerta. Perfecto, Caramoco, tío. Muy bien. Muy bien. Mala ahí, Buffon, tío. No busques por arriba a Caramoco. Caramoco tendrá muchas cosas, pero no tiene un gran físico para ganar esos balones por arriba. Ojo esta dentro del área. Ha llegado bien en Dao. Y ha acabado saliendo a córner de nuevo. Vamos a hacer cambios. Caramoco, buen partido, a ver, buen partido, ha tenido algún error y tal, pero buen partido. Por lo general, buen partido, la verdad. Muy activo, muy, muy bien. Y a ver, porque ahora viene una racha de partidos que telita. Rabihic no tiene. No es un jugador con gran físico. Hay que darle descanso. Y después entre Ordóñez, Mololán. Mololán tiene menos físico. Vamos a sacar a Osien en esta posición. De medio centro defensivo. Vamos a intentar asegurar el resultado. Va a ser córner para Celtic. 20 minutos para el final. Estamos a punto de llevarnos. Uf, a punto de llevarnos una victoria, decía. Mirad el Celtic, el Celtic físicamente está muy mal, eh. No sé qué ha jugado el Celtic exactamente, pero físicamente está muy mal el Celtic, eh. No sé por qué, pero mejor para nosotros. Digamos que vendemos legalmente. Uy, 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 chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha marcado Bayo, no sé quién es Bayo, no sé quién es Bayo. El único que está en verde de forma física, ¿no lo veis? No lo veis, pero Bayo es el único que está en verde. Bayo y Thierry, el lateral derecho. Oye, esto no se nos va a ir, eh. Yo lo siento mucho, a Sports. Yo entiendo que a Sports le gusta molestar y todo eso. Pero este partido no se nos va a ir, eh. Uy, qué pérdida de Richardson. Esos balones no se pueden perder ahí. Despeja Benítez, sigue la jugada. Minuto 65 de partido. A Sports. Que no se va a ir el partido este. Que no. Que un partido que estamos ganando 2-0 no se va a ir a los últimos minutos. Que no se va a ir, a Sports, que no. Yo entiendo que a Sports, que era muy apetecible para vosotros, ¿vale? Por cierto, que he hecho defensa. Uy, que no llego, sí llego. Me encantaría saber qué ha hecho el defensa del Celtic. A ver, vamos a ver la repetición. Ha ido, no sé si, como tirar el fuera de juego o algo. Mira el movimiento que hace el central, ¿eh? El movimiento que hace el central. Se viene a tapar el pase a Guamamituca. Mira el central se equivoca, ¿eh? Estaba ya el Celtic completamente volcado al ataque. No he hecho ninguna jugada imposible de hacer en simulación, ¿eh? No he hecho nada espectacular. Balón largo a la banda. El Celtic estaba con todos arriba y le hemos cogido a la contra y hemos marcado. Tampoco he hecho yo nada espectacular, ¿eh? Pero vamos, que yo al juego lo he visto con ganas de empatarme el partido. Yo al juego lo he visto con ganas de empatarme el partido y no iba a permitir que me empatase el partido en los últimos 15 minutos. Así que ganamos 3-1 al Celtic con ese gol de Guaman y Tuca, Rabi y Chicamoco. En la primera parte que nos han puesto 2-0. Pues perfecto, tío. Buen resultado. Subamos 3 puntos y seguimos en esa lucha por los playoffs. A ver hasta dónde llega la lucha. Nosotros mientras sigamos ganando, seguimos tirando. A ver, quintos. Somos quintos a 2 puntos de Tigres, que asciende directo. Sacamos 6 puntos al Aston Villa, que es séptimo.
No sé quién es el octavo, pero nos tenemos que comparar con el octavo, que es el primero que está fuera de los playoffs. Oye, molaría jugar los playoffs, ¿eh? Molaría, porque siempre que hemos jugado este formato de Superliga, normalmente hemos acabado ascendiendo directos. No hemos necesitado jugar playoffs. Pero estaría interesante jugar los playoffs de esta temporada, porque para ascenso directo yo creo que no nos va a dar. Puede que ni siquiera nos dé para los playoffs. O sea, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Pero una tercera temporada en cuarta división, a ver, podríamos seguir creciendo y tal, pero quizás sería feo, ¿no? Quizás. Le hemos cambiado la posición al jugador este del filial, le vamos a subir su rendimiento ofensivo. Y ahora toca jugar contra Tigres, a ver, es que esta semana son tres partidos. Es que son tres partidos en una semana: Tigres, Internacional de Porto Alegre y Fulham. Es que vaya tela. Es que vaya tela con el calendario, tío. O sea, hay que ir haciendo rotaciones poco a poco. Y es que esté cansado ahora, lo quito, porque es que vienen otros dos partidos en esta misma semana. A ver, 96 lo voy a dejar, pero Ordóñez, por ejemplo, Ordóñez me lo voy a cargar. Lo siento, Ordóñez. O lo siento, no. Descansa. El siguiente partido vamos a jugarlo. Y después Tapsoba 90. Pues Tapsoba 90 también lo voy a dejar fuera. También lo voy a dejar fuera. Y el resto, más o menos, están por encima de 95. Los voy a dejar. Y ya vamos viendo cómo vamos administrando los descansos. Pero es que hay que ir haciendo rotaciones. ¿Por qué renovación de plantilla? A ver, renovación de plantilla, pues porque hay dinero. Porque hay dinero y por qué no invertir ese dinero en jugadores mejores de los que tenemos. Realmente no hay más motivo que ese. No vamos a cambiar la plantilla entera, pero tenemos 5 millones de euros. Con 5 millones podemos fichar jugadores mejores de los que tenemos. La cosa es que voy a necesitar que me echéis una mano a encontrar esos jugadores. Porque la mayoría de jugadores no quieren venir a mi equipo porque estoy en cuarta división, porque el Cork City no tiene ningún prestigio. Y entonces es difícil encontrar los jugadores que quieran venir. Pero si encontramos jugadores que quieran venir, hay dinero para gastar y para mejorar la plantilla. Por ejemplo, algún centrocampista que venga así. Mejor Cordoñe. Podría pasar, ¿no? Algún central para competir por ahí, pues podría ser. Algún extremo. Oye, pues se podría ir buscando un poquito, ¿no? A ver qué nos ofrece el mercado. Buena recuperación de Molalán. Balón para Rabihic, abriendo para Karamoko. Silas, la apertura para Benítez. ¿Y Benítez qué hace? Benítez controla mal y se va afuera, tío. Predicción. Luis, y después de las predicciones no apuesta nadie, tío. Predicciones las justas. Predicciones las justas. Tardo más en poner la predicción que después los puntos que jugáis ahí. Esa era buena. Ha salvado a Nahuel el disparo de Karamoko. El córner ahora. Juega en dado con Silas, que venía de fuera de juego. ¿Qué ficharías? Bueno, pues sería un poco cuestión de ver lo que podemos fichar, qué jugadores están dispuestos a venir con mejores potenciales de los que tenemos ahora mismo en plantilla. A partir de ahí, pues vamos viendo. Si podemos fichar un centrocampista, fichamos un centrocampista. Que podemos fichar un central, fichamos un central. Que realmente todas las posiciones son mejorables. Ahora mismo, quitando el puesto delantero y el de portero, el resto se puede mejorar todo. Son jugadores que apenas tienen 70 de media. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, Karamoko, chicos, ha marcado el gol de su carrera. Estamos a 23 de abril de 2021. Karamoko ha marcado el gol de su carrera. Pues nada, pues a ver, extremo derecho no vamos a buscar, porque está Karamoko. Está Karamoko, que ha marcado antes y que ha marcado ahora un gol. Pero qué feo es esto, tío, qué feo es esto, tío. Tigres, la primera que llega, tío. La primera que llega, el pasecito de la muerte y gol. Bueno, de todas formas, nadie nos va a quitar la ilusión de ese gol que ha marcado Karamoko.
Bueno, Caramonco. Empatando a uno contra Tigres, tercer clasificado Tigres, ¿eh? Que Tigres está arriba, ¿eh? Esto no es un mal resultado, si se acaba así el partido. Espera. Vale, ha robado balón. Es que iba a entrar a jugar y le he dado sin querer a la dirección del equipo. Bueno, Tigres ha llegado una vez. Y ha marcado gol. Nosotros hemos tenido cero oportunidades, ¿vale? Lo estoy topando yo con la cámara, pero hemos tenido cero oportunidades. Porque es que el gol de Caramoco, que ha metido un gol a 20 metros... bueno, es que no sé el gol que ha metido Caramoco, tío. No sé el gol que ha metido. Pero sí que hemos tenido otra que ha parado Nahuel. No sé por qué eso no lo cuenta como oportunidad. Sí, creo que lo ha sido. Parecido que ha sido otro disparo de Caramoco, que sé. Y que estaba dentro del área y sí que podría haber sido gol perfectamente. Bueno, juega Silas que se gira. Vamos a ver Silas, el disparo rechazado. Juega ahora con Mololán está lento para darla. La pierde y quiere salir Tigres. Bueno, empate a uno no está mal, No está mal, chico. Sí está mal esta jugada, no me apetece que me marque Tigres otro, Es que no me apetece nada, tío. Voy a intentar sacar el balón de atrás, tío, que no es tan difícil, a mi equipo a veces le cuesta. Ahí ya Ordóñez, Richardson, perdón, está en buena situación. Deja balón para Caramoco, mando a derecha. Toca con Silas, avanza, Silas se va. Creo que se la tendría que haber dado a Ravicic. Silas, ahí has estado egoísta, eh. Vaya egoísta, eh. ¿En qué mes estás? Pues estamos... Este es el penúltimo partido del año. Queda este y otro más. Estamos a finales de diciembre. Y ahí ha sido un poquito... Vaya egoísta, Silas. Uf, atrapa bien Buffon ese disparo. Uf, no gana Silas arriba. Es que esos balones de Buffon, tío. Deja de dar los balones arriba, por favor, Gianluigi Buffon. Chicos... No me ha dado tiempo de entrar a defender esa jugada. La jugada viene de que Buffon regala el balón. Es que no entiendo estas cosas, tío. De verdad os lo digo, No entiendo estas cosas. El partido de Silas ha sido malísimo, tío. Voy a quitarlo. Muy mal Silas, Mal Silas, mal Buffon. Voy a empatar. Voy a empatar, ¿por qué voy a empatar, tío? Porque es que el gol viene de que Buffon regale el balón y no me da la gana, ¿sabes? ¿Ha sacado ese balón limpio? Venga ya, no me creo que haya sacado ese balón limpio. Pero Mololán, ¿por qué te vas atrás y no te quedas para que te tire el balón al espacio? ¿Eres tonto? ¿Thompson, entras? Sí, Thompson, entras, que estabas un poco dormido. Joder, quiero ver la de antes. ¿En serio no me ha hecho falta? A ver. Quiero ver la de antes, el patadón que me ha dado. Vamos a verlo. A ver. Increíble, pero la ha sacado limpia. Bueno, a ver, limpia. Limpia, el balón le da, pero también derriba al jugador, Con la otra pierna. Discutible si eso es falta o no, Bastante discutible. Bueno, quedan 10 para el final, empatado el partido a Tigres, porque la verdad es que me jodía mucho que Tigres... Bueno, al final sí que ha tenido más tiros, pero en la primera parte había llegado solo una vez. El gol viene de un regalo de Buffon. Y ahora queda apenas esta jugada, Apenas esta jugada, Thompson, balón para... Uva, el pase de Uva es malo y la perdemos. Perdemos la oportunidad, Tigres. No. Fuera de tiempo, por favor, pita el final, árbitro. Por favor, pita el final. Menos mal que la dificultad es una mierda y eso provoca que hagan estos tiros. Porque si no, seguramente habría sido el tercer gol de Tigres. El partido acaba en empate. Es que un gol en el 74. Que no. Que no iba a perder el partido contra Tigres. No me apetecía perder el partido contra Tigres. Subamos a un empate contra Tigres, tercer clasificado.
Creo que sigo en la misma posición, estaba quinto y permanezco. Quinto y nos queda un partido para acabar el año. Ya con esto, sí, entraremos un poquito en el mercado y ahí veremos qué podemos hacer para mejorar nuestra plantilla. Marcus Bailey quiere subir a primer equipo. Uy, yo te estaba aguantando, Yo te estaba aguantando ahí tranquilito, pero quiere subir ya. A ver, es un jugador que tengo que subir sí o sí. Y si se va a poner pesado, pues habrá que subirlo ya. No, no queda otra. Vale, pues vamos a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa subir a todos. Es decir, subir a Elliot Howard. Subir a Marcus Bailey. Subir a Vincenzo Santoro. Y subir a Sergio Caruso. Son los cuatro jugadores con más de 60 de media que vamos a subir de momento al primer equipo. El siguiente seguramente será Samuele Basile. También tiene muy, muy buena pinta. Pues subimos cuatro jugadores el filial al primer equipo. Cuatro jugadores que pueden empezar a tener minutos a entrar en la rotación. Vamos a ver los potenciales de cada uno de ellos. Esto es importante, ¿vale? Potenciales a estos nuevos jugadores que tenemos en el primer equipo. A ver si los encontramos por aquí. Vale, Elliot Howard. Vale, voy a apuntar rápidamente, ¿vale? Quito las mayúsculas. Elliot Howard. Elliot Howard es el primero de ellos que tiene, demuestra tener gran potencial, ¿vale? Vale, este es el primero. Marcus Bailey. Toda una joven promesa, es un potencial muy bueno. 61 de media tiene ahora mismo. Toda la joven promesa podría llegar hasta 90 de media. Tenemos a Vincenzo Santoro. Toda la joven promesa también, vale. Pues lo mismo, podría llegar hasta 90. Este es italiano. También lo sacamos a la cantera. Y por último Sergio Caruso. Vale, pues mira, Sergio Caruso era el único que tenía un potencial mínimo. Bueno, no, y Elliot Howard también. Tenían potencial mínimo por debajo de 80, por lo que podrían haber salido con un potencial de menor de 80, pero no. Han salido buenos los cuatro jugadores, así que muy bien. Muy bien, oye. La cuestión ahora, ¿qué sitio tienen? Más complicado de ver esto, Mira, Galvin de momento ya, pues evidentemente, a sus 25 años, Galvin va fuera porque entra Caruso. Un jugador al que hay que darle, hay que ir dándole minutos y hay que ir dándole la alternativa. Como centrocampista está Santoro y está Bailey. Me están sobrando dos jugadores, Uva es uno. Uva que lo sacamos de la cantera, pero que no tiene buen potencial. Bueno, realmente no tiene 60 de media, pero con la progresión tan lenta que ha tenido, no tiene pinta de tener buen potencial. Y el otro que se va a caer, con todo mi pesar, es Osien. Evidentemente, hay que hacerle sitio a estos jugadores. Y después Howard. Howard tiene que salir cedido, porque ahora mismo del suplente es Altuve, es mejor portero. Bueno, Altuve no sé si ha perdido potencial también. Altuve lleva en el club desde 2021. No sé si Altuve ha perdido potencial. Pero siendo portero suplente, Elliot Howard lo mejor es que salga cedido. Además, empieza ahora el mercado de invierno. Así que lo mejor es eso. Los cuatro jugadores en principio tienen ya su plan de desarrollo puesto, porque estaban entrenando con el filial. Este le tengo puesto el equilibrado porque suba un poco el ritmo, que es lentísimo. A ver, Marcus Bailey, toda la joven promesa, ¿qué te estoy entrenando a ti? Ritmo, velocidad y atributos defensivos. Vale, me parece bien. Vincenzo Santoro, medio centro, italiano, medio centro y media punta. MC, MCO. Vale, este sube, estamos subiendo a la pierna mala. Y por último, Sergio Caruso, el extremo italiano, tú que eres diestro. Es diestro, otro diestro más. No nos vendría mal un extremo zurdo. Pero bueno, si es diestro, pues es diestro. Vale, aquí están estos cuatro jugadores que suben del filial al primer equipo y que pueden ir entrando en la rotación, De hecho, mira. Bailey lo vamos a meter en el banquillo. Caruso lo vamos a meter en el banquillo. Y Santoro también lo vamos a meter en el banquillo. Voy a quitar a Koulibaly, que ya no tiene mucho sentido. Y dejamos en el banquillo a jugadores que sí me interesan de cara al futuro, ¿no? Porque Osien no me interesa de cara al futuro y Nico Williams tiene peor potencial que Caruso. Así que mejor ir dándole minutos a Caruso que a él. Por lo demás, pues ya nos queda ir esperando ofertas y ver si vamos vendiendo estos jugadores que acabamos de poner en venta. Con estos jugadores que ponemos en venta, con el dinero que teníamos,
pues veremos si podemos hacer algún que otro fichaje. Y además, bueno, pues estos jugadores no nos van a venir mal porque es una semana, ya habéis visto, de 3 partidos. Vamos a tener que hacer rotaciones. Y por qué no darle oportunidades a estos jugadores. Tigre se quería llevar a Koulibaly, 2 millones pagan, 2 millones al carrer. ¡Aló! ¡Hasta luego! Uva y Osien, no sé qué me decís, tío, adiós. Osien, tío, Osien, mítico, pero es que hay que pensar en el cambio, tío, en la renovación. Y Osien no forma parte de esa renovación. Philip Forrest, que quiere irse. Te puedes ir, te puedes ir si quieres, eres malísimo. Te puedes ir si quieres. Te puedes ir si quieres, te puedes ir si quieres, eres malísimo. Mira, lo único que podría hacer con este jugador es subirlo y venderlo. Lo único que se me ocurre que podría hacer con este jugador es subirlo y venderlo. ¿Cuánto estás valorado? No puedo ver lo de eso en ningún sitio. No puedo verlo. Bueno, voy a subir y lo vendo. Hola, ¿cómo estás, Dark? Pues por aquí estamos, Jiménez. Estamos bien. Estamos bien, ¿sabes? Hoy vengo a hacerle honor a los equipos que no participan en la Superliga. La Roma. La Roma. Semifinalista de la Europa League esta temporada. Semifinalista de la Champions hace 3 temporadas. Hace 3 temporadas, ¿no? Pues eso, pues estamos bien. Estamos realmente bien. Vale, partida contra el Internacional de Porto Alegre, penúltimo clasificado en este momento. Temporada regulera, la de Internacional de Porto Alegre. ¿Nosotros qué? Pues mira, Rabihic. Rabihic se va a caer en este partido. Voy a llevar a Nico Williams. Rabihic se va a caer. En principio el resto va a aguantar, En principio el resto va a aguantar. A ver, si mis mejores jugadores están disponibles van a jugar ellos. Por mucho que haya tantos partidos seguidos, pero... Y además Internacional tiene a 3 jugadores clave. Un central, un medio centro y un extremo bastante cansados. Y después lateral y medio derecho también. Pues venga, pues vamos para adelante, tío. Vamos para adelante. No lo subas, a ver, lo he subido. Vamos a confiar en que llega una oferta y lo vendo. Vale, ahora mismo nuestra plantilla no es muy amplia. Me puedo permitir el lujo de subir a este jugador. Tenemos una plantilla cortita y hay espacio. Si vemos que no se vende, que empezamos a subir jugadores, que no se vende ninguno y tal, pues evidentemente tendremos que dejar de subir este tipo de jugadores. Pero ahora que no tenemos muchos en plantilla, puedo subirlo, probar a ver si se vende, y si se vende le vamos a sacar beneficio. Esa pérdida ahí de Richardson no ha sido buena. Sí, las tocando con Mololán, balón para Ordóñez. Ordóñez, esa pérdida, por favor, tío, hay que estar más rápido para darla, para jugarla. Ojo internacional, esa llegada, en dado que corta, y ese pase que es malísimo. Recuperamos la posesión. Pero por favor, pero recuperamos la posesión, pero dejamos de pegar esos pelotazos. No se va a vender y tú lo sabes. A veces pasa con estos clubes que tienes pocos jugadores en plantilla y sí que puede llegar a venderse, He entrado a recuperarla porque es que cuando hay pérdidas así tan extrañas de intentar pases tan difíciles, no. Es que no me parece correcto perder esos balones. Puedes fallar el pase, pero una cosa es fallar el pase y otra es intentar pases muy difíciles. E intentar cosas muy difíciles. Ha rechazado al portero, el centro de Silas no es bueno. Ahora Richardson con Tapsoba, vamos a ver, Tapsoba dentro de la área, Tapsoba se ve bien el defensor. Y si se le llega a pasar a Richardson, pues estaba solo. Richardson, hijo. Tapsoba, hay que mirar un poquito más al compañero. Ojo que viene internacional. Ha tirado, va a ser gol. Bueno, le ha tirado una vaselina, se ha equivocado, Se ha equivocado tirando la vaselina. Como se ha equivocado, en Dao creo que ha sido. Que se ha quitado de en medio.
Pero Endao, hijo, ¿me explicas cómo has defendido esa jugada? Endao, ¿me explicas cómo has defendido esa jugada? Porque yo no me entero. No me entero. Pues ahora Gómez metiéndose por dentro. Vamos a ver qué hace Gómez. Toca para Silas. Silas con Richardson. De nuevo Silas. Buscaba a Ordóñez. No va a llegar ese pase. Recupera Internacional. Y ahora recuperaba el balón Caramón que la regala. Por favor, tío. Es que regalamos un balón detrás de otro. Es lo que digo, tío. Se pueden fallar pases. Pero una cosa es fallar pases. Fallar tiros. Y otra cosa es que se haga mal. Porque ese pase no tiene ningún sentido, hijo. Es que, tío, es que... Vamos a ver, me voy a tener que meter a jugar todo el partido. Porque sí, no sé qué hacen. Por favor, ¿a qué venía ese pelotazo que han dado? Es que no entiendo, tío. De verdad lo digo, que es que no entiendo esos pelotazos que dan de repente, que son pérdidas de balón seguro.